Aproximadamente tenemos 32 sabores de mermelada. El producto estrella nuestro es la naranja amarga. La naranja amarga y el membrillo prácticamente. Por cercanía, donde más vendemos es en Sevilla y después fuera de Sevilla, pues Reino Unido, Francia y Alemania. En casa lo he visto hacerlo siempre, a mi abuela más que a mi madre, pero a mi madre evidentemente fue la que me enseñó a hacer la mermelada de bellota. Yo no es que me haya dedicado toda mi vida a esto, yo lo que llevo con esto son 12 años. Tengo la sensación de no trabajar, porque hago realmente lo que me gusta. Hacemos casi con el mínimo de azúcar que se puede hacer, es un 30%, comparándolo con las que se venden en un supermercado convencional, casi no llevan azúcar, porque normalmente tienen como así un 70-75% de azúcar. Algunas de ellas, por ejemplo, la de berenjena, de pimiento, de tomate, manzana con hierbabuena y canela, o pera con menta. Ahora estamos con la castaña, con el membrillo, con la calabaza. Nos tenemos que diferenciar de lo que pueda encontrar cualquier cliente en un supermercado convencional. Un 90% de la fruta se la compramos a gente que tiene frutales aquí en Constantina. Que si no lleva productos químicos, que no lo traiga. Si la echa productos químicos, no lo pelen. Todo lo que se hace, pues se hace sin prisa y con cariño. Y eso al final lo transmite a la persona que lo toma. A mí me gusta que siga siendo totalmente artesano. Que creciera, pero hasta donde nosotros podamos llegar. Para industrializarlo, no. Sé totalmente feliz con lo que se hace y con la gente que te rodea. Lo demás, tengas más o tengas menos, se va a quedar aquí.